ovni gigante? El siguiente registro satelital muestra una imagen bastante anómala. Este video circula en redes sociales. ¿Tratará de un ovni propiamente tal? ¿Ovni o erupción volcánica submarina? Definitivamente, no es una erupción volcánica. ¿Raro fenómeno atmosférico? Respuesta a esta incógnita. Hola Juan, le comentaba que desde la perspectiva de la meteorología es una convección anticiclónica. Esta se produce cuando el aire desciende por enfriamiento, aumenta la presión atmosférica y se va perdiendo la temperatura. Esto generalmente se da mayormente en las capas bajas que en las capas altas, y esto provoca una inversión térmica, es decir, el aire frío se queda atrapado en esa zona de subsidencia. Esto da como consecuencia un tiempo seco, un tiempo soleado, pero también un tiempo muy frío. Y en este caso, como se ve en la imagen, se ve muy despejado en Chile y Perú, y es lo que se observa en la imagen satelital. Pero también se ve claramente esta convección anticiclónica, este intercambio de presiones, de pérdida de temperatura, y es lo que se ve en el video. Mi nombre es Anayatzin Sagrario Mendoza Castro, tengo un doctorado en geografía física con línea de investigación en climatología, en agrometeorología y cambio climático. Gracias. Dos detalles a tomar en consideración. Primero, el tiempo fue acelerado para dar la impresión que este fenómeno avanza rápidamente. Segundo, ya el logo de este video deja de manifiesto la intención de este.